El conocimiento es el elemento más contundente de poder. En campos como, primero de todos, y por eso Misiones, hoy es una vanguardia política innovadora, en el campo de la educación. Es cierto que hay cuestiones que debemos resolver desde la política. No es una queja, sino todo lo contrario. Es un principio de inclusión y de compartir, de coparticipar estos bienes educativos sin nada a cambio. Pero sí es cierto que ya no esperamos una nueva ley de coparticipación que nos saque de la injusticia de ser dentro, incluso de ese norte grande, la más castigada, porque es para nosotros un castigo no tener lo que nos corresponde. De esto hemos hablado con la última visita formal, no era todavía presidente, pero el doctor Fernández. Y bueno, ya tenemos preparado y estamos deseosos de que pronto, por la vía de un simple decreto, que es la máxima decisión de un gobernante comprometido con su pueblo, de volver a contar con esos recursos para volcarlo a un proceso a hoy, en este plan federal, un proceso educativo amplio y con políticas públicas claras, y compartir con el resto, devolver al resto de la República en estas cuestiones esenciales. Esto es abierto, absolutamente gratuito para todos los misioneros, y esperemos que en este entendimiento nación-provincia también hoy iniciemos aquí en Misiones el camino para que la escuela pública gratuita de innovación en la nación también sea una realidad.